el subdirector de Defensa del Consumidor del Colegio de Abogados de aquí de San Martín, Adrián Ganino. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Karina. Bienvenido. Acá también el compañero Melchori. Y esta es como la segunda casa, en realidad. Pues sí. Ya tenemos la columna de Defensa del Consumidor desde el año pasado. Y bueno, esperando ya marzo para arrancar con la columna. Y bueno, muchas gracias por la invitación también al programa. Tema precios. Tema consumidor. ¿Está complicado a la hora de ir a comprar, a la hora de elegir los precios, de buscar los precios? Sí, ahí hace una semana y media aproximadamente me habían entrevistado acá en un programa de radio también por el tema de precios. Nosotros habíamos hecho un trabajo desde el colegio, un relevamiento que era de diciembre a enero, y ahora estábamos en proceso de hacer enero-febrero, cuando termine ya el mes. Y nosotros en ese relevamiento no habíamos registrado un aumento considerable durante el mes de enero y diciembre. Más se dio esos aumentos en los precios finalizando diciembre, donde fueron las mayores disparadas. Y nosotros habíamos, no es un IPS lo que habíamos hecho, pero es una especie de estadística en la cual nos daba como resultado casi un 5% de aumento generalizado en todos los valores. Y la verdad que nos pareció realmente importante que el gobierno haya tomado nota de esto y haya lanzado ese programa y esa app para que las empresas estén obligadas dentro de los próximos 30 días a empezar a publicar los precios y las subidas día a día. Pero también marcaba la importancia de que no alcanza solamente con hacer un relevamiento y obligar a las empresas a publicar. Ahí el Estado tiene que intervenir de una forma más fuerte, regulando la oferta y la demanda, e interviniendo también en las cadenas de valor, ¿no? Que es la parte intermedia, desde el producto sale desde el productor hasta que llega a la góndola, que ahí es donde nosotros queremos o entendemos, por lo menos desde mi punto de vista, que es donde se hacen las diferencias y se aprovecha esta situación, ¿no?, económica que hoy se está viviendo. Sí, bueno, inclusive de lo que estás mencionando, nosotros los dimos a conocer aquí en Líder Noticias. Sí, la nota. A la mañana dimos la nota y dimos el informe que ustedes estuvieron haciendo, porque realmente preocupa a la gente el hecho de ir a comprar, ¿no? Ya, ir a comprar ya preocupa. Totalmente. Y el tema es buscar precios, buscar los lugares que sean más económicos. Y la clave es esa, es lamentablemente hoy necesitamos tomarnos ese tiempo. Hoy a través de diferentes páginas web de diferentes supermercados tenemos la posibilidad de desde esta casa por ahí tomarnos ese tiempo y poder comprar algunos precios. Los consejos que nosotros dábamos es ir con la lista de productos que nosotros queremos adquirir, no ir por ir al supermercado y exponernos a consumir por consumir, claro, sino claro, controlar el gasto, ver las ofertas, aprovechar los descuentos que hay con tarjeta de débito o mismo con tarjeta de crédito en cuotas. Esas son las cuestiones donde nosotros como consumidores debemos estar atentos. ¿Dónde están los productos? Generalmente los productos que están arriba, en las góndolas de arriba, son los más caros que los que están abajo. Los que están al principio son más caros que los que están al final de las góndolas. Entonces son cuestiones que hay que tener en cuenta para poder estar informados y tomar la mejor decisión. También nosotros en el informe decíamos y registrábamos que los mayores aumentos se daban en despensas de barrio o supermercados chinos. A veces uno por no poder trasladarse o por querer salir del apuro, generalmente vamos lo que está más cerca, y a veces lo que está más cerca también nos sale más caro. Y nosotros habíamos hecho un relevamiento donde la mayor cantidad de porcentaje de aumentos se daban en estos comercios. Son ítems como para poder tener dado cuenta y al momento de adquirir pensar que no hay que comprar por comprar, que la lista es importante, tener un parámetro y una guía de lo que voy a necesitar en ese mes o en esa semana. Y el estimativo que nosotros teníamos era en un promedio de una familia tipo, una compra hoy de entre el 30 y 40 o 50 productos, estamos hablando ya de una canasta de mayor a 1.500 pesos. Sí, no, yo estaba viendo, inclusive lo dimos a conocer ese día en Líder Noticias, estamos hablando de una familia tipo, sí. Una familia numerosa, bueno, ni hablar. No, ni hablar, los números ya estamos hablando del doble. Y ahí nosotros teníamos productos básicos, a veces, que es lo que realmente uno necesita. Ahora, sí. Si vos a eso le sumás mayores cantidades en kilo o en cantidad de compra, bueno, estamos hablando ya de números más altos. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora como consumidores es estar atentos, aprovechar las ofertas porque hay ofertas,
estar atento a esas cuestiones y aprovechar los que tengan tarjeta de crédito las cuotas sin interés, ¿no? Porque lo que hacen con eso es congelar algunos precios en los próximos 2 o 3 meses que vienen, que calculo que van a ser difíciles también, porque no es fácil el tema de la inflación tratar de controlarla. Acá necesitamos un Estado activo. Sí. Y bueno, hay que esperar. También hoy el gobierno cuenta con este tiempo de confianza que la gente le da al ver un cambio de gobierno. Y bueno, yo creo que, por lo menos de nuestro lado y del lado mío, yo voy a defender a los más débiles en relación de consumo, que son los consumidores. Por eso estamos haciendo estos informes y trabajando con la ley, trabajando con el Colegio de Abogados, trabajando con la Oficina de Defensa del Consumidor de San Martín. Creo que todos necesitamos ponernos de acuerdo y salir juntos a poder trabajar con esta materia, ¿no? En lo que es la Ley de Defensa del Consumidor, vamos a ampliar un poquito más. Cuando vas a comprar algo, ¿en qué momento la ley te ampara? Cuando tienes, por ejemplo, compramos un pantalón que esté nuevo, sin usar, que probemos que esté en condiciones, salvo si vos lo compras y te tiene alguna falla, no te dijeron. ¿De qué manera la ley actúa junto al consumidor cuando... La ley actúa desde el minuto uno, desde que vos entraste a ese comercio, sí. Ya la ley actúa. Desde que vos pasaste por delante de una vidriera y los expresos no estaban exhibidos, la ley también habla de ese sentido de la obligatoriedad de exhibir precios, ¿no? Sí. Porque todo eso hace la información del consumidor. Entonces, la Ley de Defensa del Consumidor está activa desde el momento uno. Desde que yo salgo de mi casa, yo tengo la ley que está operativa y me cubre y me resguarda al momento de realizar de comprar un producto o de establecer una relación de consumo, o sea, con seguro, tarjeta de crédito, compra de, como dijiste vos, de un pantalón o de un producto en un supermercado. La ley en esto es amplia y da protección desde el minuto cero. Vos salís de tu casa y ya tenés, o estás dentro de tu casa y haces una compra por teléfono, y la ley también establece pautas de cómo tiene que ser la compra, el deber de información, qué tiempo vos tenés para rechazar esa oferta que te hicieron por teléfono, cuáles son los conceptos y en qué hace la protección a la ley, el tema de la dignidad en el trato cuando te ofrecen un producto y cómo te tiene que atender, si el producto lo compraste por teléfono, lo puedes dar de baja por teléfono. La ley en esto es amplia y muy protectora. Y siempre, por principio constitucional, en el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, que es la base de la Ley de Defensa del Consumidor, cualquier tipo de duda que haya con la interpretación de una ley, siempre se va a estar a favor de la parte más débil, que somos nosotros, en una relación de consumo, no a favor de una empresa. La empresa tiene la obligación de demostrar lo contrario. Bueno, los consumidores, inclusive la Ley de Consumidor, que no estaba de acuerdo en lo que era la publicidad engañosa, le decíamos, ¿no? Correcto. Cuando vos compras algo o estás, no sé, un paquete de galletitas, por ejemplo, ya que Roberto estaba viendo galletitas, lo pongo de ejemplo, y no llegamos a leer lo que dice. Es muy chiquito y no entendemos. Correcto. Es una publicidad engañosa y lo siguen sosteniendo, ¿no? Eso no... A través de los años no lograron cambiar eso. Mira, nosotros por la Ley de la Lealtad Comercial, sí, que es la 22.802, tenemos un régimen en materia de publicación de precios, de letra chica, y hay unos mecanismos para controlarlo, como dices, la letra chica de la publicidad, y mismo a través de un... Esto se puede denunciar en la Oficina de Defensa del Consumidor, y en este tipo de publicidades hay una lupa, que es una lupa chiquitita, en el cual a través de la Ley de Lealtad Comercial se establece el mínimo de letra, por ejemplo. No, sí, puede ser menor a 1.8 milímetros la letra en la publicidad. Y nosotros hemos, en su momento que pude llevar adelante la oficina, pudimos sancionar muchas empresas y grandes empresas acá, sí, sí, en San Martín, porque no respetaban la Ley de Lealtad Comercial, por lo cual era sancionado, y nosotros teníamos la prueba instrumental, que era la revista, la publicación que hacían en ese valor. Con respecto al contenido, después, cuando vos hablas de publicidad engañosa y demás, nosotros hemos tenido acciones contra... Generalmente se daba mucho con concesionarias, en el sentido de que te publicitaban una cosa y después, cuando vos contratabas ese servicio o ese producto, terminaba haciendo otra, te decían la entrega inmediata en la cuota 2 y vos pagabas a la cuota 20 y todavía no tenías el auto. Bueno, también hemos trabajado con esa letra chica, si se puede decir, y con esa publicidad,
y hemos sancionado a las empresas. Por más que ellos se escuden y que nosotros, como Oficina de Defensa del Consumidor, no podemos intervenir en contratos que ellos ya tienen aprobados por la ley de seguros y a través de la superintendencia y demás. No, la ley de defensa del consumidor es tan abarcativa que también puede avanzar sobre ese tipo de publicidad y esos tipos de contratos con las cláusulas abusivas. Obviamente lo que nosotros le decíamos a la gente, si nosotros optamos por la opción de hacer una denuncia en defensa del consumidor o en una oficina de defensa del consumidor, no podemos al mismo tiempo ir a la superintendencia de seguros, ponele o en este caso, a querer entablar dos acciones al mismo tiempo. O iniciamos en la superintendencia o iniciamos en la oficina de defensa del consumidor, que generalmente es la más cercana al vecino, ¿no? En las oficinas y en los municipios tenemos una oficina de defensa del consumidor para estos temas. ¿Y de qué manera lo sobrellevan? ¿Citan a la gente? ¿Hacen una audiencia? ¿Se mantiene una audiencia de conciliación? ¿De qué nosotros, manera? Por lo menos mi concepción es, primero, jerarquizar las áreas de defensa del consumidor, por lo cual requerimos ahí la asistencia de los colegios de abogados y hacerla, que las audiencias sean llevadas adelante por personas capacitadas, como son los abogados, en materias de derecho. Al momento de hacerme cargo de la oficina, nosotros contábamos con un poco personal administrativo y la audiencista era personal administrativo sin formación, sino que de la experiencia de haber empezado a leer la ley y haberse sentado con diferentes abogados en las audiencias, fue aprendiendo. Pero la idea es que las áreas de defensa del consumidor estén profesionalizadas, tengan asesoramiento jurídico, que las personas al momento de sentarse hablar con un representante de una empresa, generalmente es un estudio de abogado, esté en igualdad de condiciones, y eso se lo tiene que asegurar el Estado. Nosotros por eso en su momento aplicamos este principio de jerarquización. Hoy los audiencistas, por lo menos en San Martín, la mayoría son abogados, por lo cual tienen un conocimiento y pueden defender al consumidor, que es la parte más débil, y las audiencias son personalizadas. Hay un audiencista, conciliador, que es el que va a defender al consumidor por parte del municipio, y después, bueno, del otro lado tenemos a la empresa, el representante legal, que generalmente son estudios jurídicos y que tienen un conocimiento del derecho, por eso nosotros queremos igualar esa defensa, ¿no? Se lleva adelante la audiencia, generalmente yo por lo menos tenía la intención de que más de dos o tres audiencias no haya, porque me había encontrado cuando me hice cargo en su momento que habían expedientes con 10 audiencias. O sea, un proceso que tiene que durar por ley, por ejemplo en Capital, 60 días, duraba 6 meses o más. Claro. Entonces, el objetivo era reducir este tiempo, poder resolver en esa segunda o en esa tercera audiencia la situación del el reclamo del consumidor y analizar con el área de imputaciones, que también a cargo de un abogado, ver cuál es la falta de la ley, aplicar la figura del daño directo, que hoy la ley lo contempla, resarcir si había un daño y sancionar a la empresa por la falta de la ley de defensa del consumidor. Ese es más o menos el esquema actual de la oficina en San Martín, y en el cual administrativamente también nosotros queremos seguir profundizando a través del colegio. Claro, ¿defensa del consumidor tiene injerencia en todo lo que es ley de talles? Porque pasa que vamos a comprar y no entramos en el vestido, en el pantalón, y después tenés la chica que te dice, esto a vos no te va a entrar, y te lo dice de malas maneras. Entonces uno gordito se va enojado. Totalmente, sí. Tenemos injerencia en la ley de talles, aunque nosotros no somos autoridad de aplicación, y lo que sí podemos hacer es control de la ley, sí, y derivar las actas a la provincia, porque el que resuelve esos expedientes es la provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Comercio del Ministerio de Producción. Claro, entonces, que son los que resuelven los casos esos. Ellos tienen la obligación de tener talles para todos. Sí, está la ley. Depende de la Dirección de Comercio de la Provincia de Buenos Aires. Faculta algunas tenemos algunas autoridades de control a través de las oficinas de defensa del consumidor de esta ley, pero no juzgamos nosotros esas actas o esas infracciones, sino que son derivadas a la provincia, y la provincia, bueno, será la que resuelva si ese comercio tuvo una infracción a la ley o no. Sí, pero sí, hoy la ley está aplicable y en realidad tenemos injerencia como oficinas. O sea que la gente, por ejemplo, va a comprar un vestido, no entra, ¿no? Por ejemplo, yo voy a comprar un vestido, no entro, yo puedo ir a Defensa del Consumidor y después ustedes me derivan a donde me tengan que derivar. Claro, ahí puedes ir, asesorarte,
Puedes denunciar al comercio y después se enviará una inspección y en base a la inspección se elaborará un acta. Si hay infracción o no, tiene que cumplir con los talles, tiene que tener del más chico al más grande, no puede estar prohibido el XL, es el S, no, tiene que ser con número, tiene que tener el pictograma con las medidas y los talles de cada prenda. Lo que sí, nosotros también observamos que por ahí eso es un tema a analizar legislativamente, que tiene que ser regulada también esa ley, porque habla prenda para adolescente, no habla en general, digamos. Entonces, tiene que cumplir con esos requisitos, porque en realidad cuando salió la ley, no recuerdo el número, se aplicaba porque en su momento había muchas cadenas, muchas firmas de jóvenes, sí, para chicas jóvenes que tenían hasta cierto talle, entonces las chicas cuando querían ir a comprar se encontraban, como vos me contabas, ¿no?, que no tenían para las más gorditas, entonces se iban mal las chicas, y ahí fue todos los casos de la época de la bulimia, la anorexia y demás. Entonces con esa ley lo que se pretendía, o el fundamento que había, era que si se cumplía con esta ley, y había talles para todo en esas grandes firmas, que generalmente son talles pequeños, sí, se iba a pelear o se iba a trabajar con el tema de esas enfermedades, ¿no? Digo, pudiendo acceder con esas firmas, que son firmas importantes, que tengan ese tipo de talles para todo tipo de chicas adolescentes. Sí, no, porque no solamente pasa el tema que no entras en el vestido, pasa la actitud de la persona que totalmente te está vendiendo, que te dice, no entras, esto no hay talles pero para es más, vos. Yo ahí, hoy así pensando en voz alta, si sucede eso, no duden en llamar o acercarse a la Oficina de Defensa del Consumidor. Tenemos un artículo, que es el artículo 8 bis, que habla del trato digno. O sea, si a vos te maltrataron en la atención y demás, a través de este artículo vos podés plantear que vos como consumidora te ves afectada en los malos tratos y plantear a través de este artículo la posibilidad de que de esa firma sea inspeccionada y hasta pueda llegar a ser sancionada si se comprueba que se trata mal, ¿no? Sí, 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 sí. Esto es bueno porque las mujeres no lo sabemos, ¿no? Mujeres y hombres, me refiero. Yo por ahí estoy hablando solamente de nosotras, pero le pasa a los hombres. La forma en la que te dicen, no entras, no, mira, no hay para vos. Eso a vos no te entra. Te lo dicen de una manera tan despectiva que la gente realmente se va mal. Sí, 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 sí. ¿No? Mirá. Depende cómo sea la persona. Yo por ahí te digo, bueno, yo no te pregunté si me entra. O sea, yo quiero eso. Pero yo tengo esa personalidad. No. No le pasa a todos, ¿comprendés? Y la gente se va deprimida porque en realidad lo que están en contra de la ley son ellos, no nosotros. Bueno, pero ahí tenemos que, como consumidores, generar la conciencia y denunciar lo que haya que denunciar. Porque vos, como decís vos, por ahí, bueno, me voy y voy a otro local. Y en realidad nosotros hoy tenemos una herramienta muy fuerte, que es la Ley de Defensa del Consumidor. Tenemos artículos que amparan el reclamo que nosotros queramos entablar, siempre dentro del marco de una relación de consumo. Sí. Y nosotros hoy podemos, si a vos te maltrataron telefónicamente o personalmente en un comercio, lo que aconsejamos nosotros es tomar los datos del comercio, la persona que te atendió, hacer la llamada de atención. Hay un 0800 gratuito de defensa del consumidor. Llamar, denunciar al comercio, solicitar una inspección. Sí, sí, sí. Y bien, después bien. Ahí se pone en acción todo el sistema administrativo, en este caso del municipio a través de su área. Y vos vas a tener un informe, el comercio va a ser visitado por inspectores del área, por lo cual ya generás una situación que el mismo, la firma o el comerciante lo ponen en atención en esto. Digo, claro. No, a ver, no sabía que había una ley, no sabía que había... Porque generalmente pasa eso. Por eso nosotros, o por lo menos en la columna que nosotros tenemos acá, es consumidores informados, consumidores cuidados, ¿no? El deber de información es la vértebra principal de la Ley de Defensa del Consumidor. En base a eso después se despliegan un montón de otros principios protectorios, pero el fundamental es el deber de información en este caso. Entonces, el proveedor, el comerciante, la firma que vende un producto, el supermercado, todos tienen ese deber de informar clara, concisa, precisa, las formas de contratación, la compra de un producto y demás. Y ellos se encuentran en infracción cuando no cumplen con ese articulado. Sí, lo primero que uno dice es no voy a comprar más, no voy a este negocio y me voy a otro. Pero lo bueno es hacer la denuncia para que uno se sienta
que realmente que está amparado, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, sí. Bueno, yo tengo varios recuerdos de haber concurrido a la Oficina de Defensa del Consumidor, incluso las más de las veces cuando estabas vos al frente, y realmente me solucionaron problemas que tendríamos que hacer demandas o cartas documento con una rapidez importante. Tenían, recuerdo, un altísimo porcentaje de eficiencia en la solución de los problemas, sino 90 y pico % sí, 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 de los casos. Una pregunta que me hacían detrás del acrílico. Denuncia anónima. ¿Cómo se tiene que? ¿Puede ser anónima o...? Sí, 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 sí. Puede ser anónima, puede ser por mail. O sea, y también personalmente, obviamente. Personalmente, sí. No hace falta identificarse. No y hace en falta. El caso allí, en el caso de anónima, o, por ejemplo, cuando es por mail, se puede después hacer una audiencia y mejorar la cosa. O sea, dejar el anonimato para buscar una... Sí, O sea, el régimen de la ley es muy abierto, sí, para defender realmente al consumidor. Sí, si ustedes detectan alguna cuestión que ven que el comercio, la empresa o la atención de desde el mismo Telefónica de X servicio que nosotros queremos contratar no es la correcta, repito, hay un 0800 hoy en San Martín, en la Oficina de Defensa del Consumidor, en el cual uno es asesorado, en el cual uno puede denunciar estas irregularidades que uno detecta, y no hace falta que me den nombre, apellido y documento para poder darlo. Uno lo puede denunciar porque lo vio y quiere resguardar su identidad. Eso no impide que nosotros accionemos ante un reclamo, totalmente. Claro, bien, bien. Esto es lo bueno, porque por ahí la gente desconoce bien lo que es defensa del consumidor. Y de esta manera, las preguntas que nosotros te estamos formulando es como para estar al tanto de cosas que pasan normales, comunes, ¿no? Cuando vamos a comprar, o cuando tenemos dudas, o cuando somos maltratados en este caso. Sí, sí, correcto. Yo repito, hoy en San Martín hay una Oficina de Defensa del Consumidor que recibe las denuncias, que recibe los reclamos, que das un asesoramiento para poder entablar ese reclamo. Es el que es gratuito, que funciona de 8 a 14 horas, y doy el número para que lo quiera registrar y quiera llamar para ser asesorado. Es el 0800-888-4621 y funciona de 8 a 14 horas. Y repito, es el 0800-888-4621 de 8 a 14 horas. Ese es el teléfono gratuito de la Oficina de Defensa del Consumidor de San Martín. Y después, cualquier duda que tengan, mismo ahora la columna que va a funcionar otra vez a partir de los jueves a las 9 de la mañana, acá en esta radio. También nosotros estamos para despejar dudas. El Colegio de Abogados también nos da el apoyo para poder trabajar y dar a conocer estos derechos, que yo creo que son los derechos más importantes después de la reforma de la Constitución en 1994, como lo fue el 14 bis en su momento, en todos los derechos laborales. Creo que los derechos de los consumidores y los derechos del medio ambiente son los derechos de esta nueva generación que hay que dar a conocer y que hay que cuidar. Adrián, en el aspecto del Colegio de Abogados, tenemos una jornada, estabas hablando que querías invitar, bueno, a la gente. ¿En qué ámbito, qué día...? Sí, ahí a través del instituto, con el doctor Voces, que es el que está a cargo del instituto, y yo como su colaborador, estamos organizando a partir del 18 de marzo toda una jornada de todo un día, a partir de las 9 de la mañana hasta las casi, te diría, 5 de la tarde, de 16 a 17 es la última presentación, en el cual vamos a tocar muchos temas que hoy estuvimos hablando. Uno de los temas es el tema de publicidad engañosa. Vamos a tener a un excelente expositor, que es el doctor Surín, que es el encargado de resolver estos tipos de conflictos y de sancionar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del área de defensa del consumidor del gobierno de la ciudad, ya con vasta experiencia en esta materia. Vamos a tener la presencia del doctor Ameal, que también es camarista, juez camarista en la Cámara Civil de Capital. Aparte es titular de la Cátedra Civil y Comercial de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y es un excelente expositor, y también va a tocar el tema de las responsabilidades en materia de defensa del consumidor, tanto de los proveedores, de las grandes firmas, como de los consumidores, porque no solamente
tenemos derechos, sino también tenemos ciertas obligaciones como consumidores, y es importante saberlo en el tema de la responsabilidad. Por ejemplo, en este sentido, la ley provincial de procedimiento en materia de defensa del consumidor, que es la 13.133, habla de las denuncias falsas, ¿no? En este sentido, sí, donde el consumidor no puede denunciar por denunciar, sino tiene que tener, por eso el tema del asesoramiento. Claro, porque hay cuestiones que por ahí no encuadran dentro de la figura de defensa del consumidor y es un tema más civil por tema de daños y demás, que bueno, ahí hay que orientar también. Por eso el tema de la jerarquización de estas áreas. Y después vamos a tener la presencia del doctor Rusconi, que es un juez de faltas con competencia en materia de defensa del consumidor en La Plata, que hace más de 8 años que viene trabajando en esto. Y vamos a tener la presencia de un legislador, un senador, que es el presidente de la Comisión de Consumidores y Usuarios allá en el Senado, con el cual hemos trabajado junto con él y el doctor Bianchi en la reforma del Código de Procedimiento de la provincia, para que lo que se trabajó en Capital con el nuevo sistema de COPREC, que nosotros vemos que hay una audiencia, que es sancionada, que hay un plazo, bueno, también lo podamos aplicar y de esa forma seguir jerarquizando estas áreas de defensa del consumidor. La verdad que va a estar muy interesante, es abierto, los que quieran participar están invitados. Sede del Colegio de Abogados. En el sede del Colegio de Abogados hay un mail. Enfrente al Palacio de Justicia. Bueno. Sí, al frente del Tribunal. Justicia, correcto, sí, doctor. Exactamente. Hay un mail para anotarse, así que. Perfecto, y seguramente, bueno, después les pasamos el mail, pero seguramente lo vamos a volver a repetir esto. Sí. En la semana, de que. Uy, pasó el 18 y no me acordé, ¿no? No, ahí está publicado. Se va a encargar y nosotros también de nuestro espacio, ¿no? Me pueden buscar por Facebook, Adrián Marcelo Ganino, y ahí ya van a estar viendo todas las actividades que se están haciendo. Perfecto. Y el Colegio de Abogados siempre apoyando para tratar de que los derechos se cumplan, ¿no? Totalmente. La verdad que soy un agradecido a las autoridades del colegio, al presidente del colegio, al doctor Marcos Vilaplana, a la doctora, a la secretaria académica también, al secretario, a la doctora Ginóbili, que la verdad nos apoyan en esto, nos habilitaron para poder salir también como colegio a dar a conocer estos derechos, y acá agradezco también el espacio que nos dan, y yo soy un apasionado de estos derechos, y bueno, y acá estoy, y lo que necesiten, mismo la audiencia, si se presentan dudas y demás, acá está el espacio para evacuarlas. Por supuesto, nos pueden llamar inclusive a nuestras líneas 4753-5433 o 4754-0507. Cualquier duda que tengan también de defensa del consumidor, nosotros se lo pasamos acá a Adrián, y bueno, y él obviamente se comunica en forma telefónica y bueno, lo cita, porque esto es bueno saber que lo tomen en cuenta y lo tomen en serio, que los consumidores tenemos quien nos defienda. Totalmente. Que tenemos una ley que nos ampara. Totalmente. Y esto es bueno rescatarlo. Ya para finalizar, repetime, el día es 18 de marzo, a partir de las 9 hasta las 5 de la tarde es la jornada, sí. Y tenemos todos estos grandes expositores que más o menos algunos ya los nombré, y se van a tocar temas tan importantes como el tema de publicidad engañosa, el derecho a la salud, sí. y defensa del consumidor, que también es importante, el tema del legislativo, y sí, vamos a tocar también el tema de las responsabilidades en materia de defensa del consumidor. Gracias por haber venido, pero antes, yo te lo dije fuera del aire, pero bueno, me acaban de mandar un mensaje, te mando muchos saludos, Mirta Campanella, quien fue en su momento la primera directora de defensa del consumidor, yo me acuerdo porque participé en esa oficina también, que era la primera vez que era defensa del consumidor en San Martín. Me acuerdo, ¿no? Que me decía Mirta, un abrazo si nos está escuchando. La primera oficina que estaba abajo, la hicieron nueva, me acuerdo, era OMIC, Oficina de Información al Consumidor, y pasó con Mirta a hacer lo que fue defensa del consumidor en su momento, y que hoy, bueno, es una oficina espectacular, que está un edificio grande que está ahí. Carrillo 2163, la altura. Bueno, un saludo a Mirta que nos está escuchando, yo la conozco también de hace tiempo, así que le mando un abrazo y bueno, vamos a seguir trabajando por estos derechos. Así es, que son los derechos nuestros, los consumidores. Totalmente. Gracias por haber venido. No, por favor. Muchas gracias y un placer como siempre estar contigo. No, por favor, el placer es mío.